Yo quería tener en mis manos por lo menos 3 o 4 días el Osmo antes de empezar a decir lo que yo pienso de él, porque el primer día que me llegó y lo desempaqué, me empezaron a hacer preguntas, pero no puedo decir lo que yo pienso de un aparato hasta que no lo pruebo y veo verdaderamente lo que hay, ¿no? De momento la primera impresión es que es fantástico. Toma unos días acostumbrarse a él, conocer los settings y conocer la aplicación, porque trabaja un poquito diferente a la aplicación del Inspire One. A pesar que la misma aplicación, cuando uno conecta el Osmos, es diferente a cuando conecta el Inspire One. Se abren cosas diferentes y los settings son diferentes. Primero que nada, la batería no dura una hora como dicen la gente de DJI. La batería solamente dura, yo lo he grabado sin parar, me ha durado 30-35 minutos y uno se queda diciendo, bueno, dicen que una hora, pero será una hora sin grabar, en stand-by, y la batería del teléfono también se va rápido cuando uno lo está usando. Estos aparaticos, yo creo que los voy a usar para todos mis videos, para casi todo, para casi todo. Antes de encenderlo, hay que abrirle el lock. Todo esto tiene un lock aquí, tiene uno aquí y uno aquí abajo. Son 3 locks que hay que liberarlos antes de encenderlo, ¿ok? Que eso es lo que voy a hacer en este momento. Liberé ese y me falta este. Se enciende aquí, muy fácil, ¿ok? Y cuando uno lo enciende, yo voy a abrir aquí. Otra cosa que cuando lo abrí, empecé a alar esto y me pareció que esto era un poquito débil, pero no, ya mirándolo bien, está muy bien hecho, la construcción es muy buena y no creo que haya ningún problema con eso. Cuando uno lo enciende por primera vez, ¿ok? Hay que conectarse a DJI, y activarlo. Cuando se activa, inmediatamente activas la garantía de 1 año, ¿ok? Es la manera que DJI tiene para controlar cuándo lo compraste, cuándo llegó a ti. So, lo registras, ya tiene automáticamente la garantía de 1 año activado. Entonces, aquí en la aplicación, lo primero que voy a hacer es voy a los settings de mi teléfono, a Wi-Fi, y voy a escoger Osmos, ¿ok? Yo voy a tomar esto con otro ángulo para que se vea bien después. Uno escoge Osmos y ya está conectado esto a la aplicación. Aquí me está diciendo que hay un update del firmware que acabó de salir, hay que hacer el update, es muy importante. Yo le hago el update a todo, el primer día que hay un update yo se lo hago ya automáticamente a todo. Tenemos 2 modos acá de tomar películas, de hacer fotos. Tenemos el modo de video, que filma en 4K y filma en cámara lenta. Cuando uno toca la aplicación, el modo de video, si filmas en cámara lenta ya no estás filmando 4K, te lo baja a 1080. Cuando lo ponemos en el modo de foto, okay, se abre ya un menú mucho más grande donde tenemos la foto, una foto, tenemos lo que se llama múltiples fotografías, tenemos panorama, tenemos el time-lapse y tenemos intervalos. También se puede escoger entre HDR, RAW, la foto. Cuando haces el time-lapse lo puedes salvar de 2 maneras, lo puedes salvar como video ya straight o puedes salvar las fotos y el video al mismo tiempo, o sea que crea 2 folders, uno de fotografía y uno de video, y si creas el folder de fotografía después en Final Cut o en cualquier lugar puedes armarte un time-lapse a tu gusto. Cuando tengo esto, ok, este trigger que está aquí adelante, si lo aprieto 2 veces, ok, 1 y 2 seguida, él siempre busca el frente, no importa lo que yo haga con él, ok, si yo aprieto 2 veces seguida, él siempre busca el frente, ok. Eso es muy importante porque a veces uno se pierde, no sabe dónde está mirando. O sea, que si lo pongo en cualquier lugar, aprieto 2 veces, él siempre va a buscar el frente, ¿ok? Y el nivel lo buscas tú aquí en la mano, que debes mantenerlo si estás usándolo bien. Si lo aprieto 3 veces, 1, 2 y 3, él busca el selfie. Se vira hacia mí para tomarme un selfie porque una de las cosas más importantes que ellos explicaron es que mucha gente va a usar esto para hacer selfie. Desde que yo lo compré, ya te digo que como 10 personas que yo conozco lo han comprado, incluyendo aquí a mi amigo Javier, que se los voy a enseñar ahora mismo, que está aquí ayudándome con este video. Aquí tenemos 3 botones básicamente. Tenemos el botón de grabar, el botón de la foto y el gimbal que nos permite rotar, ¿okay? Esto a la manera que queramos. Yo lo probé ya, 98%, ¿okay? La calidad de la imagen es muy buena. Hay veces que se nota un poquito, estaba corriendo y se notaba una gotica chiquitica del movimiento, pero es súper estéril la cámara, ¿ok? Súper estéril la cámara.
y le quitan donde se aguanta el teléfono, ¿ok? Y tenemos un pie, un piecito como este para un tripo, se le pone aquí y esto uno lo puede montar en un monopar, ¿ok? Y ya lo levanta a la altura que quiera y él va a mantener cuando está encendido la imagen en estéreo. El monitor lo vas a tener en otro lugar, en tu mano, en cualquier otro lugar para verlo, porque el monitor trabaja con dos frecuencias, o sea, hay una frecuencia de 2.4 y una de 5.6. El Inspire trabaja con una de 2.4, o sea que me imagino que uno se puede mover a una distancia bastante buena con él. Yo le compré la tarjeta rápida, porque me ha pasado ya que a veces uno está grabando cualquier cosa y la tarjeta no es rápidamente suficiente. Aquí no hay mucho que aprender con esto. Lo más importante de aprender es cómo encenderlo, cómo asegurarse que está todo sin tener el lag, escoger los settings que te gusta para grabar, ya sea 4K, ya sea 1080, y empezar a usarlo. Es muy básico, a mí me gusta mucho lo que he hecho hasta en este momento. Voy a hacer todo lo posible en 4K. La fotografía panorámica es muy buena porque, déjame ver si podemos hacer una aquí ahora mismo, es muy buena porque cuando uno la escoge, ok, panorámica, ok, 360 grados, y tomo la foto, el solito va y empieza a hacer la foto 360 grados. Después que la hace completa, él la cose y la cose perfectamente y es una foto panorámica muy buena y es de verdad que es 360 grados. ¿Okay? El time lapse que hace esto, que yo lo probaré, no creo que lo use mucho, porque a mí me gusta hacer el time lapse yo a mi manera, y un time lapse moviéndose no sé qué también va a quedar. Aquí en la parte de adelante del gimbal está el input para el micrófono. El gimbal aquí en esta parte de arriba tiene este ventilador que suena constantemente cuando uno está grabando video. ¿Es bueno o es malo? Pues mira, no sé si es bueno o es malo. Yo no puedo tener ese ruido metido constantemente cuando estoy grabando el audio. Entonces aquí se puede poner un micrófono. Ya he visto que han hecho algunos inventos de guindarlo por la parte de abajo. Oficialmente no hay nada para poner el micrófono aquí. Yo estaba pensando incluso en esta parte de atrás, con un adaptador o algo, pudiera poner un inalámbrico y ponerle el micrófono a la persona que voy a filmar o a lo que voy a filmar. No sé, eso todavía no lo he decidido muy bien cómo lo voy a hacer. Si aprieto el trigger de aquí adelante, si lo aprieto y estoy apuntando la cámara, por ejemplo, ahí, si lo aprieto y me voy, la cámara se va a quedar ahí, fija, donde yo lo estoy rotando, ¿ok? Al soltarlo, ya la cámara ya no se queda tan fija, la cámara empieza a rotar un poquito según el movimiento. Aquí tengo los settings, ¿ok? Para filmar, tengo automático, tengo shutter, prioridad de shutter y manual. Yo sé que la mayoría de las personas lo va a usar en automático todo el tiempo. Yo lo voy a usar manual siempre que pueda. Si veo que está muy complicada la situación y no lo puedo usar manual, lo voy a poner en automático. Cuando se pone en prioridad de shutter, ya no podemos controlar el ISO, pero sí podemos controlar el shutter y la apertura. Así que hay varias cosas. Tenemos el white balance. El white balance, no hay una opción de hacerlo manual tampoco. Son presets automáticos, fluorescente, el sol, dentro, fuera, pero tampoco hay nada para hacerlo manual. Aquí tengo la cámara del Inspire, es idéntica, incluso la cámara del Inspire tiene también el ventilador arriba, ok, o sea que es una cámara idéntica. Todavía por el software no piden que no se ponga aquí, seguro están preparando un software especial para que la reconozca, pero eso viene en camino, claro. Pero básicamente eso es todo lo que tengo que decir de momento de este aparato. Yo me voy a comprar dos baterías más, porque para los viajes que yo hago y para filmar no creo que una batería sea suficiente. No dura nada. La batería del teléfono también se la come rápido, entonces tengo que tener eso en cuenta. Tengo que andar con cargadores por todas partes, pero de lo demás, yo ahora voy a filmar un poquito un auto y él voy a tratar de hacerlo todo en 4K. Este video lo estoy haciendo en 4K para poder enseñar el gimbal este. Y sí, que si lo recomiendo mucho. Me parece espectacularmente bueno, así que ya lo saben, mi nombre es Al Vázquez, suscríbete a mi canal si no estás suscrito y nos vemos en la próxima.